Uno de los delincuentes coge a su víctima, mientras que el otro amenazante le apunta el arma hacia la cabeza. Su compañero rebusca en sus bolsillos cualquier objeto de valor. Al tratar de resistir, el ladrón encapuchado le saca nuevamente el arma de fuego, hasta que su víctima ya no hace nada. Consumado el asalto, el delincuente que porta el arma se relaja contestando una llamada telefónica. Su víctima intenta pedir algo de lo que acaban de arrebatarle, pero una simple mirada sirve para que cambie de idea y vaya hacia otra dirección. Los delincuentes se van caminando como si nada. Otro robo similar ocurre en la misma calle y aparentemente con los mismos protagonistas. Esta vez la víctima fue el dueño de un automóvil que estaba estacionado frente a su casa. Da miedo salir, porque en cualquier momento aparece alguien y te jala. En cualquier momento. No respetan que uno está, que es viejita, ni que no tenga nada, igualito nos cogen. Por acá no pasa serenazgo, por acá no pasa policía, y si llamas al 105 es difícil que vengan al momento. Son vecinos de la primera cuadra de la calle Granada, en la Perla, Callao. Los robos al paso se han incrementado de forma preocupante, pero también los robos en viviendas. Habré puesto fierro. ¿Y la segunda vez se metieron por el techo? Por el techo. ¿Y con la gente dentro de la casa? Sí, sí. Se sienten indefensos a toda hora del día, en una zona que recuerdan como una de las más tranquilas del Callao. Nosotros pedimos seguridad, que por lo menos la comisaría haga rondar sus patrulleros con más frecuencia por esta zona, que el serenazgo, como nosotros pagamos, también que ellos cumplan. Aseguran haber solicitado a la municipalidad la instalación de cámaras de videovigilancia.